Llegó Sech. Llegó Sech, what's up? Bien, todo bien, mi rey, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, no tan bien como Sech porque finalista en 7 categorías. O sea, hello, arrasando. Además, primera vez como finalista. Exactamente, ¿verdad? Primera vez como finalista en los Billboard. Y me siento bien contento, maní. Agradecido con Dios, con los fans que siempre me dan el apoyo, tú sabes. ¿Cómo definirías tú tu sonido? Yo creo que mezclo el reggae en español, lo que siempre escuché en Panamá, tú sabes, junto al R&B. Y me gusta, o sea, a mí siempre me gustó escuchar a Ricardo Arjona, sus letras como que bien profundas. Y creo que también tengo algo de eso por ahí, tú sabes. Ese tipo de la cosas. La poesía, claro. me gusta, ¿me entiendes? Y creo que ese es mi sonido real. Pero fuera del género latino, de los latinos, ¿con qué artista te gustaría colaborar? Me gustaría trabajar con Marc Anthony, bro. Fuera de lo latino, o sea, pero okay. No, o sea, pero es que no sé cómo explicártelo. O sea, yo sé que me preguntaste eso, pero es una persona que. Pero igual que me quisiera trabajar con Marc Anthony. Sí, es verdad, sí, es. Pero fuera. No, pero es que Marc Anthony también es increíble. Sí. No, es algo de otro mundo, bro. Claro. Casualmente lo vi por primera vez en vivo en unos premios, bro, y de ese día fue. Es que Marc Anthony, escucharlo bien, increíble. En vivo es like, wow. Sí, bro. Yeah. No sé, Drake, ok. Post Malone, Justin Bieber. No, nos rompieron feo los colegas y agradecido, hermano, con ellos. Muchas gracias. No, la verdad que ese es como el tema del momento. Así que, Sech, muchísimas gracias. A felicidades ti, por todo. Me acuerdo cuando te conociera arrancando apenas, super cool. Y me encanta verte así, ¿no? No, gracias, mi rey. Finalista, final 7 veces. Felicidades.